Buenos días, chiflados y chifladas. El día de hoy salimos temprano desde Saltillo a Laguna de Sánchez. ¿Dónde es? ¿Dónde es la gordita? Búscala. Buenos días. Estamos llegando aquí a Los Lirios. Queremos salir con los de la Orden del Temple. Se amontonaron muchos. Para nada, a lo mejor somos cuatro. Estamos con unas gorditas porque no traemos lonche. Harley y una Pulsar y una de los 7. ¿Está bueno el frío, va? No, güey, estoy helado, me vale. Ay, güey. Ahorita la apagué. ¿Por poner los direccionales o qué? Los intermitentes. ¿Qué? Apagó la moto. Ah. En vez de poner los intermitentes, apagó la moto. Ah, ok. Pues es que traigo ya las manos congeladas. Sí, congeladas. Entumidas. La apagué sin querer. Mira cómo traigo la cámara. Bueno, pues ya almorzamos aquí en Los Lirios, nos echamos unas gorditas, un menudito, nos alcanzó Willard y teníamos pensado conocer Potrero de Ábrego, pero dudamos mucho el camino, entonces como no conocemos, mejor vamos a ir a lo seguro, a donde ya conocen. Vamos a ir a una granja de pescados ahí en Laguna de Sánchez. A ver cómo nos va. Esperemos que ya nos cale menos el frío. Por lo menos hay buen clima. Está solecito. Cuánto deslave hubo aquí, se llevó hasta el camino. La naturaleza queriendo recuperar lo suyo. Gracias.
barrera, va con pirul. Se quedó recordando cuando se cayó. ¿Qué? Yo creo. Dijo, ahí me caí, ahí mero. Oye, está bien culero, y en la vuelta que está todo desgajado de aquel lado. Ay, sí. Hombre, yo de aquel lado, no me salí tantito, ¿ah? Sí. Dije, ay Dios, gracias, es que no venía carro. Sí. Por eso ya no me dice chido. Sí, yo nada más quedé atrás. Es que apenas le vengo agarrando la onda así de esta madre. Sí. No, güey, estaba recorrer. Está sinuosa. Eso te sacó. Lado, güey, o sea, de bajada nos caímos, güey, pero nomás dice una vez ya no la volví a hacer, güey. Y pura subida. Ah, pues por eso. Estás camado. Tengo que me saco, ¿sabes? Que como están de bajada las curvas, güey, es donde me culero. Sí, nada, no, está bien, ve a tu paso. No te presiones. Te digo, o sea, no, dale ustedes. Ve a tu paso. ¿Vienen bien? Nos habíamos detenido porque no veíamos a Saúl. Pero no, viene bien, nomás que viene a su paso porque tuvo una mala experiencia. Es la última vez que ya ha venido por acá, entonces viene tranquilo. Que está bien cerradito, así que me dijiste, esta sí está bien densa la calija. Y luego pues vas bajando y luego llegas a un punto en donde se ponen paralelas. Dije, a ver si no sale tu papá aquí. Hay dos, sí, pero... Güey, vengo con el pinche pie súper tenso, güey, no estoy freni freni. Hombre, ahorita marqué un bache. ¡Quién me dio un calambre! ¡Ay, no, ya traigo los mandos adelantados! Y le dije a Mauro, no, le digo, Mauro, me dio un calambre. Dijo, en serio, sí, digo, vamos a caernos, güey, para que se me olvide. No, si yo hubiera tirado a Mauro, no la hago, güey. Sinceramente. No. Por el peso. Por no, todo, por todo. O sea, anda más con el... Lo que bonito está aquí, me encanta, el pinche paisaje está hermoso. Ok, vamos a la pesca. Vamos a tomar una foto. Estamos entrando aquí a la granja de pescados. No sé si se llame así, pero dicen que te rentan una caña de pescar y ahí te entretienes un rato. Y vamos viendo cómo van bajando. Qué bonito corre aquí el agua.
hemos llegado. Miren qué bonito está aquí. Está muy bien acondicionada aquí la granja. A ver cómo les van. ¿La aprietas aquí? Tengo años que no hago esto, pero... Pero luego... Ahí va. Ahí va, Saúl. Mira, van a planar y botón. Y luego cuando alguien tiene la caña, botan el botón. No, no quiere. Mira, aquí está la punta de la vida. Ni ahí va. Vengo acá, no van a pescar la oreja. Ahí está. A ver si se alcanza a ver. Vamos a ver si tenemos suerte. Acá Saúl ya pescó uno. Nada, no, yo me quedé sin masa. Ay, a ver, cuidado. Vele recogiendo. Sí, déjame, voy por una masita. Me quedé sin carnada. Para agarrarlo. El niño, niña. Pero lo tiro con el anzuelo. Tocó muy adentro. Y se le atoró con la. Cuidado. Aquí salen los pescados. Pensé que no iba a acordar cómo lanzar. Ya picó. Ya. Vente. Ahí está. Venga. Eso. Es pues todo, vámonos. Ahí está. Míralo. Qué bonito. El que saque el más grande apaga el de todos. Ya valió madre. No fue el más grande. Me ha agarrado más que pura aventura. Loque, gracias. Bájale. ¿Cuánto es lo más que han sacado aquí, hijo? 30. ¿30? ¿Cuántos kilos eran? Pues depende de lo que pesaban antes. Pesaban ayer como 10 kilos o 800 gramos más o menos. Entonces, cabrón.
nosotros, que siempre nos gusta. ¿Por qué no para los gatos? ¿A ustedes? ¡Ah! 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 Bien fresco. Bueno, ya estuvimos aquí un rato, estuvimos pescando, cada quien agarró su pescadito. Ya una vez pescado no lo puedes regresar, tienes que pagarlo. Entonces ya sabes si te lo llevas entero, eso sí te lo entregan limpio, pero te pregunto si lo quieres entero o fileteado, ya te lo llevas. Ahorita ya vamos de regreso a Saltillo, nos vamos a regresar por donde mismo. Aquí vamos a ir cuidando que salgan con bien, porque está de subida ahí y terracería. A ver cómo les va. Ahí las recomendaciones fue que tomaran su espacio, no amotonarnos y después se complique todo. Subidita tranqui. Entonces yo ya llevo mi filetito, olvidé el nombre del pescado, a ver qué tal me sabe. Bien fresquecito. Ya venimos de Laguna de Sánchez, por allá es para camino a Cola de Caballo. Por aquí, como ven, a Saltillo, 90 kilómetros nos marca ahí el letrero. Pura subida. Eran los cuelitos, deben de vender ya. No te vemos ahí. Te paras donde te indiquen. Ya está. Venimos batallando por gasolina. La Harley trae la autonomía 100 y ya llevamos 83, pero pues, por las pendientes o así, dice que siente como que se le quiere matar. Pues probablemente ya anden las últimas. Vamos a ver si llegamos hasta Los Lirios. Dice Wheeler que ahí venden gasolina, entonces vamos a ver si vamos a llegar. Y le van a vender gasolina. Ya cargó gasolina. Se la vendieron en 25 pesos el litro. Ya aquí ya vamos para directo a Saltillo. Hasta aquí el video del día de hoy. Esperamos que les haya gustado la ruta. Déjenos sus comentarios y denle like a este video y suscríbanse para que no se pierdan ninguna de nuestras rutas. Nos vemos en el siguiente video.